Carlos Cerchiaro está impactando la ópera con su talento en Inglaterra. El colombo-italiano Carlos Cerchiaro es estudiante de maestría de Guildhall School of Music and Drama. Es barítono, que es la voz intermedia para las voces de hombres por debajo del tenor y por encima del bajo. Él es miembro de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, y durante varios años hizo parte del grupo de alabanza. Con su disciplina, demuestra su entrega a Dios. Fue escogido entre cientos de aspirantes para el programa de Mentores 2023 por Glyndebourne y Pegasus Opera Company, que ofrecen a artistas un programa de oportunidades de entrenamiento y mentoría. A partir de la función que yo hice de Pegasus, la persona de Glyndebourne estaba en el público. Luego de la función, esta persona se me acercó y me dijo que había visto un gran potencial en lo que yo había hecho y que se me gustaría audicionar para este programa que ellos tenían. Y yo dije que sí. La audición tuvo lugar un par de semanas después. En la audición estaban unas 6 personas, 3 de ellas de Glyndebourne y 3 de ellas de Pegasus. Y de ahí escogieron a 4 personas para formar parte del programa de mentorship. Los participantes tendrán la oportunidad de observar los ensayos y seguir a los artistas establecidos en el Festival de Glyndebourne de 2023, así como también tendrán la oportunidad de actuar para el personal artístico y recibir comentarios para ayudarlos en su desarrollo. También serán presentados a otros departamentos de Glyndebourne para conocer la gama completa de oportunidades profesionales en la ópera. Pegasus Opera Company es una compañía en Londres. Están en Brixton y ellos tienen un programa, digamos, de reach, de alcance para artistas de diferentes nacionalidades. Ellos me llamaron para una ópera que hicieron en abril. Yo participé. Hicieron una doble función. Yo estuve en una de las óperas principales haciendo un papel, digamos, central en la ópera. De ahí, una persona de Glyndebourne, que es un festival muy importante a nivel mundial de ópera, una persona de ellos me vio y me invitó a una audición para ser parte de este programa de mentorship. Yo hice la audición y pasé al mentorship, me escogieron. Y este programa es una alianza entre Glyndebourne y Pegasus en la que le dan la oportunidad a artistas de conocer Glyndebourne, ir a ver las funciones, conocer los artistas que participan ahí, recibir también coachings, clases, masterclasses, tener conversaciones con los artistas, sí, recibir mucha información y mucha, digamos, visibilidad por parte de Glyndebourne y sí, pues fue muy interesante ser parte de eso. Stephen Landrinch, director artístico de Glyndebourne, comentó: "Estamos encantados de asociarnos nuevamente con Pegasus Opera Company este año y de trabajar con estos 4 excelentes jóvenes cantantes. A cada uno se le ofrecerán muchas oportunidades para experimentar la vida en Glyndebourne y aprender de artistas y profesionales establecidos. Y esperamos que su tiempo aquí les brinde inspiración y aliento a medida que avanzan en la forja de una carrera en la ópera". Es una visibilidad muy grande, porque Glyndebourne es un festival muy grande, tiene un alcance gigante. Es una casa de ópera que es insignia, digamos, es líder a nivel mundial. Entonces las producciones son de un nivel muy grande. Antes de lo de Pegasus, no tenía ni idea de lo que iba a hacer en el verano. Yo decía, en el verano voy a dedicarme a estudiar más, a trabajar. Pero yo no me cruzaba por la mente que fuera a ser parte de eso. Y como que las cosas se fueron dando, como que Dios fue poniendo gente en mi camino y de repente ya tenía el verano lleno de cosas, que todavía estoy haciendo cosas de eso. Entonces fue una gran prueba de cómo la paciencia, la disciplina y pues la fe, como la confianza, se manifiestan en los planes.
Carlos Felipe Cerchiaro ha cantado como solista en Gianni Schicchi de Puccini y The Ronsen Cavalier de Strauss con la Ópera Nacional de Colombia. Ha cantado en la temporada otoño-invierno en la Catedral de Notre Dame de París y ha interpretado papeles operísticos en Alemania, Austria y Francia, que incluyen Vater en Hansel y Gretel de Humperdinck, Montbatter en La Fille du Tambour de Offenbach y Papageno en Die Summerflotte de Mozart. Recientemente actuó en Il Prigioniero de Dalla Piccola con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sir Antonio Papano en el Barbican Center. Carlos Cerchiaro reconoce que su talento en la ópera ha sido gracias a Dios. Quiere seguir representando a su país, pero sobre todo a sus creencias. Él nos dio un talento. Él me dijo, Carlos, yo te di un talento y es tu responsabilidad desarrollar ese talento. Lo que tú haces con ese talento, como la parábola de los talentos, es tu responsabilidad. Y yo luego pediré cuentas de qué hiciste con ese talento. Entonces, para mí es pensar en que él me dio ese talento, este talento. Yo lo estoy desarrollando con mucho apoyo de mi familia, de mucha gente y de él. Y es mi responsabilidad desarrollarlo y hacer lo posible, porque entonces ya él se encarga, Dios se encarga de hacer lo imposible. Los invito a que busquen la manera de desarrollarlo, busquen la manera de explotar ese talento y preguntarle a Dios cómo quiere que usen ese talento y que los ponga en el lugar, en el mejor lugar para usar ese talento, para lo que él quiera hacer, porque eso ha sido instrumental en mi vida hasta ahora.